Muy buenas y bienvenidos a un nuevo directo en el canal. Vamos a jugar ratas en las paredes, vamos a jugar el reparto de runas. Y bueno, veis que tengo aquí una mesa bastante guapa. Vamos a pasar a presentarlos en breves. Comentar antes que esta aventura es una aventura gratuita, que ahora mismo, si lo estáis viendo aquí en directo, no, pero intentaré dejaros un enlace para descargarla cuando la estéis viendo en YouTube y que podéis echarle un ojo. Es un suplemento que trae esta aventura y otra más. Vale, así que podréis echarle un vistacillo. Y bueno, va a ser una aventura que seguramente juguemos. No sé si va a durar una o dos sesiones, pero ya sabéis que a mí no me gusta hablar de duración porque siempre digo una cosa y luego no tiene nada que ver. Así que ya veremos cuánto dura, pero yo creo que en una o dos sesiones deberíamos quitárnosla. Y bueno, ¿quién me acompaña por aquí? Veis que tenemos una mesa que igual os suena a algunos de la partida de Vampiro. Hoy tenemos a gran parte de los jugadores por aquí que se han lanzado a repetir. Y bueno, en primer lugar tenemos a Sandra. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, coleguitas. Encantada de estar aquí otra vez. Un placer tenerte por aquí, ya lo sabes. Tenemos también por aquí estrenando micro y todo, porque aquí la gente ya se está gastando la pasta para seguir jugando en mis partidas, porque aquí ya sabéis que solo queremos la mejor calidad. Tenemos a varios, muy buenas, varios, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Tampoco es que me haya gastado tanto, pero bueno, está bien decirlo. Tenemos también, por supuesto, por aquí a nuestro gran máster de vampiro, a Musra, ¿qué tal? Bienvenido. Pues buenas noches y muchas gracias por invitarme, porque en absoluto estás coaccionado para que no mate a tu personaje vampiro. Claro, para nada. Para te queremos. Para nada. Y por último, tenemos por aquí, que tenía ya un montón de ganas de que se pasase por aquí por el canal, a Sirio. Muy buenas noches, Sirio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Con muchas, muchas ganas de jugar. Fantástico, fantástico. Pues bueno, poco que decir. Ratas en las paredes, no tengo nada que decir, porque estáis hasta los cojones de ver ratas en las paredes en mi canal. Y más que vais a ver, porque vamos a empezar una campaña y todo, o sea que va a haber ratas para rato. Pero bueno, pues eso, ya sabéis, juego de Hills Press. Juego magnífico, que lo ha petado bastante, y bueno, ya se nota aquí. Y nada, pues eso, vamos a comenzar con la partida. Decir que, para si alguien ha leído la aventura o alguien se la lee, que voy a improvisar parte, porque siento que cogía un poquito de algunas partes y vamos a intentar retocar alguna parte. Vamos a meter alguna escenita extra ahora, sobre todo al principio, para ver qué tal sale el experimento. Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Así que yo os dejo con la intro, y en cuanto acabe la intro de nuestra partida, comenzaremos con ella. Así que nos vemos en un par de minutitos. Thank you.
Muy bien, pues ya estamos por aquí. Y vamos a dar comienzo a nuestra primera, y no sé si última, lo dudo bastante, sesión de el reparto de runas. Así que me vais a disculpar que ponga un poquito de música para ambientar esta noche. Un segundo, que todavía esto del What's Together me cuesta. Vale. Muy bien. Pues vamos a comenzar nuestra aventura y vamos a visitar un sitio que hace bastante que no visitamos en este canal y que era bastante común al inicio de las aventuras. Y es que vamos a visitar mi famosa, bueno, famosa por mí al menos, habitación negra. Y es que vamos a entrar en una habitación completamente oscura, sin ningún tipo de iluminación, en la que apenas se llegan a apreciar las paredes, el techo y el suelo. Y quiero que todos mis jugadores entren ahí, y ahí se van a quedar hasta que finalice la sesión de hoy. Y es que entran ellos, pero frente a ellos hay otras cuatro figuras. Las cuatro figuras que van a protagonizar la aventura de hoy. Me voy a centrar en la primera figura, una figura grande. Es una persona alta. Un pequeño foco en esa habitación comienza a iluminar justo hacia abajo, hacia donde está esa figura, y podemos ver a Isbjorn, nuestro primer personaje. Sandra, cuéntame un poco cómo es Isbjorn, sobre todo una imagen física para que nos hagamos una idea de él, porque ahora entraremos un poquito más en su historia. Háblanos de él. Isbjorn es una figura pantagruélica, es un hombre enorme. Parece haber salido de las leyendas de los Escaldos. Es el prototipo de alguien, de un hombre que esperarías encontrarte en un clima tan, tan reacio y tan duro como es el norte de Europa. Es un hombre rubio con una mata de pelo rubia y una barba todavía más espesa. Tiene unos ojos grises que ahora mismo están mirando al infinito. Parece alguien reacio a acercarse al resto de la gente. Tiene unas facciones angulosas. Tiene los músculos marcados bajo su jersey de lana. Y las manos manchadas de aceite de motor. Incluso puede ser que algo se le haya quedado en la cara. Y estaba nevando hace poco, así que también es posible que haya algún pequeño copo de hielo en su barba. Muy bien, pues ahí le tenemos. Para ti esa habitación negra ha desaparecido y te encuentras ahora mismo seguramente en tu taller, trabajando a última hora, queda poco para que cierre, y de pronto suena tu teléfono móvil. Nos encontramos, por cierto, para quien nos esté escuchando, en Islandia. En la actualidad. Como digo, suena tu teléfono móvil y puedes ver en la pantalla cuando se ilumina que es tu primo. Tu primo Einar. Te está llamando. Cojo, me limpio primero las manos con un trapo que prácticamente lo que está haciendo es ensuciarlas más. Y cojo el móvil con presteza y contesto. ¿Hola? ¿Einar? Primo.
¿Eres tú, primo? Sí, sí, hombre, claro. ¿Quién va a ser si no? ¿Qué tal estás? No, no muy bien. Me encuentro mal. ¿Qué te pasa? Me duele. Me duele el estómago mucho, primo. ¿Qué te duele? ¿Has comido algo? ¿Has comido algo extraño? ¿Has...? No lo sé. No lo sé. Einar, ¿qué te pasa? ¿Dónde estás? Estoy en el parque, frente a la iglesia. No puedo caminar. No te muevas. Cojo el coche y voy para allá. Rápidamente. Rápidamente podemos ver una escena rápida, un plano cercano del mostrador del taller. Podemos ver la mano de Isbjorn cogiendo las llaves de tu coche, de tu furgoneta, dirigiéndote hacia allí rápidamente. Y cuando llegas, ya es de noche. Y el parque está completamente vacío. A excepción de una figura. Una figura que está sentada con la espalda apoyada sobre una vieja fuente que preside el parque, que está apagada ahora mismo. Esa figura, sin duda, debe ser la de tu primo. Apago el motor y me acerco rápidamente. ¿Einar? Einar, soy yo. No te contesto. Voy corriendo. Corres hacia él y conforme estás corriendo, cuando te estás acercando, no has llegado a él, te faltan unos pasos, pero ya te das cuenta. Un charco rojizo bajo sus pies. Einar, me cago en la puta. ¿Einar? Me acerco a él y rebusco, le doy palmaditas en la cara. ¿Tiene la piel fría? Tiene la piel fría. ¿De dónde viene la sangre? ¿De dónde viene? ¿Qué le puedes ha pasado? Puedes darte cuenta de que la camiseta tiene varias de esas, varias manchas de sangre. Sangre que está, ahora lo ves claramente, goteando por el suelo. Si le levantas la camiseta, puedes ver que tiene varios orificios por el cuerpo. Einar, ayuda. Cojo el móvil y marco rápidamente el número de emergencias. Mientras lo sigo sacudiendo, incluso es posible que intente poner mi mano encima de las heridas. En el fondo sé que es inútil, pero en ese momento no lo pienso. Lo único que estoy pensando es conseguir ayuda. Emergencias, dígame. Ahí. A mi primo le ha pasado algo, le han hecho algo. Está sangrando. Estoy en el parque de la iglesia. Está sangrando, joder. De acuerdo, señor, tranquilícese. Mandamos una ambulancia. Rápido, en ese hostia. Momento, mientras sigues gritando al operador, puedes ver algo. Algo que pasa por el rabillo de tu ojo, que no podrías jurar que lo has visto de verdad, pero no lo sabes, no está claro, pero joder, te parece que has visto como algo, quizá una serpiente, algo más pequeña, algo más gorda. Si es un gusano, tendría que ser enorme, color verdoso. Parece que por una de las grietas que hay en la vieja fuente se ha metido rápidamente. Echas un vistazo. Sí, dime. Bueno, aparto rápidamente de ahí el cuerpo de Einar y lo cojo en mis brazos como intentando insuflarle algo de calor. Es una noche fría. Pues podemos ver ese plano con Isjorn abrazando a su primo. Las luces de la ambulancia se ven al fondo.
ese plano se va alejando poco a poco, en un plano aéreo. Y vamos a volver a nuestra habitación negra. Por el siguiente que me voy a interesar es por nuestro detective, por Oscar Jensen. Pues Oscar es un tipo alto, de 1,90, 30 y pico años, se le puede notar fácilmente. Y es también bastante grande. Lleva el pelo perfectamente cortado. Y sin un solo pelo en la barba tampoco. Va muy acicalado. Y sus ojos se mueven rápidamente mirando, observando todo lo que hay a su alrededor. Aunque ahora mismo esté en una habitación totalmente negra. Va con un traje y unos zapatos marrones. El traje parece impecable, pero esos zapatos resultan desgastados. Y este es Oscar, Oscar Jensen. Muy bien, Oscar. Pues te vamos a ver en una habitación de hotel. El hotel en el que te estás alojando aquí en el pueblo. Puesto que hace unos días empezó a haber una serie de asesinatos, de muertes. Entre ellas las de el primo de Isbjorn. Te ha mandado aquí para investigarlas, pero desde que has llegado sientes que aquí hay alguien o algo que no te quiere por aquí. Te despiertas en mitad de la noche. Y puedes escuchar cómo bajo tu ventana hay movimiento, parece que hay gente armando algo de jaleo. No demasiado, pero al ser por la noche, al estar todo en silencio, te llama la atención. Sí, además tengo el sueño bastante ligero y cualquier ruido en la calle me despierta. Y como buen detective, al final siempre intento observar lo que pasa a mi alrededor. Así que voy hacia esa ventana y me asomo para ver lo que veo en la calle. En cuanto abres la ventana, ese ruido parece que alerta a esa gente que está bajo tu ventana. Puedes escuchar cómo los pasos se alejan por un pequeño callejón. Apenas alcanzas a ver a, no sé, quizá un par de figuras. Van tapadas con capuchas. No alcanzas a verlos. Pero de lo que te das cuenta es de que parece que te han dejado algo en la ventana. Puedes ver cómo en la ventana, colgando con un hilo rojo, hay unos huesos. Parece el cráneo de un gallo. Y varios pequeños huesos, todos atados y colgando, suspendidos en el aire. Pero qué diablos. Cojo ese cordel rojo y tiro de él con cuidado hacia arriba para no... que no se esparzan sus huesos, no se caigan. Y lo cojo con cuidado en mis manos, con la ventana de una abierta, aunque haga frío. Y los miro. Son algo inquietantes, algo siniestros. ¿Quién diablos eran esos tipos? Fuera quien fuese, está claro que no me quieren por aquí. Que esto es algún tipo de mensaje. Doy cuenta de la ventana y la cierro. Y con ese... conforme se cierra la ventana, ese golpe nos vuelve a trasladar a nuestra habitación. Vamos a fijarnos ahora en la figura, desde luego, más anciana. Se nota que es el más mayor. Hablamos de Thomas Johnson, un profesor que está aquí para investigar unas ruinas vikingas. Y cuéntanos, Sirio, ¿quién es Thomas Johnson?
Pues es un viejo. Nada más verlo, es evidente que está ya en el declive de sus días. Tiene un bastón largo, espalda un poco encorvada. Siempre voy excelentemente afeitado. Es algo que cuido mucho. Tengo las uñas muy bien recortadas. Suelo llevar una gorra de irlandés porque me molesta que se me vea la calva. Tengo una mata blanca de pelo alrededor, haciendo una corona. Viudo ya, hace muchos años. Tengo unas pequeñas gafas montadas sobre una gran nariz y voy casi siempre con mi chaqueta de pana. Mi pertenencia más preciada es el bastón. Y habitualmente tengo también los pantalones bombachos de pan de color corcho y unas buenas botas. Las botas excelentes, de una marca noruega. Suelo fumar en pipa y me interesa siempre saber en qué hora estoy y a qué hora llegas. Pues, Tomás, en tu caso nos vamos a trasladar a esos primeros días en los que llegaste a la excavación. Cuando comience nuestra aventura como tal, bueno, habréis sufrido un robo y demás, pero ahora mismo eso todavía no ha ocurrido. Has llegado hace unos días y estás en esa excavación. Se encuentra en una colina, llegando a las afueras del pueblo. El viento, con los años, ha ido erosionando la colina y ha dejado actualmente a la vista unas antiguas ruinas, de origen vikingo. Al parecer se ha identificado como posiblemente una casa vikinga. Parece que incluso la casa de un gran jefe es muy grande. Incluso se ha ido excavando y se ha descubierto de que es más grande y más profunda de lo normal. Parece que se han realizado enterramientos en el interior. Seguramente el jefe vikingo fuese enterrado en esas ruinas. El caso es que en una de esas jornadas de excavación, internado en esa tumba, no se lo quieres contar a nadie, pero te ha vuelto a pasar. Ya es la segunda vez que te pasa. Por el rabillo del ojo, de nuevo, en esa tierra removida, te parece ver cómo poco a poco está surgiendo lo que parece una boca llena de dientes. Está surgiendo poco a poco de esa tierra. Al principio es por el rabillo del ojo, pero ahora miras y la estás viendo claramente frente a ti. Tengo en la mano una pequeña pala, picuda. Es diminuta. Pero aún así la pongo por delante, sin tener muy claro si lo que estoy viendo es real o estoy alucinando. Maldito frío, hace unos cuantos días que no me deja dormir y estoy cansado. No sé si... Bueno, ahora cuando acabemos la escena, reinicia, porque no sé si se te ha cortado alguna cosilla, ¿vale? Pero, bueno, el caso es que, como dices, estás con la pala en tus manos. Si he escuchado bien. Y esa boca frente a ti. Mi pregunta es, ¿te acercas hacia ella? ¿Intentas golpearla? ¿Simplemente te alejas? ¿Qué haces? ¿A qué distancia está de mí? Pues no a mucho. Un metro y medio, un par de metros seguramente. Estoy echando la mano izquierda buscando mi bar. Y la derecha la tengo con la pala por delante. Tengo miedo de que esa especie de anguila se me eche encima. En cuanto tenga el bastón, voy a intentar darle un golpe descomunal a esa cosa, sea lo que sea. Pues, en ese momento, te acercas lentamente un par de pasos hasta que estás al alcance. Descargas un golpe con tu bastón que casi te hace perder el equilibrio. El bastón se hunde en la tierra.
Y cuando lo retiras, no hay ni rastro de esa boca. Uno de los trabajadores, de los estudiantes que han llegado contigo a la expedición, se acerca por detrás tuya. Dice, jefe, ¿qué hace? ¿Ha encontrado algo? ¿Qué quieres? No me des esos sustos. No ves que estoy viejo ya. ¿Has visto algo por aquí? Creo que ha entrado una limaña, quizá una liebre. Es posible, sí. Pero bueno, ¿es de posible? Momento... Os he dicho que cerraseis las puertas bien. Constantemente tienen que estar cerradas. No de acuerdo, pueden entrar aquí criaturas de ningún tipo. Lo sentimos, llevaremos más cuidado de ahora en adelante. Perdone. Llevaremos más cuidado. No os importa nada. Me alejo refunfuñando. Muy bien. Pues vamos a ir ahora, por último, con nuestro último protagonista de hoy. Vamos a ir con Eduardo Noriega, nuestro escritor español, que bueno, parece que se encuentra en el pueblo de vacaciones. Parece que hay un par de casos interesantes que le pueden llamar la atención. Pero cuéntanos primero, Mus, quién es Eduardo, cómo es. Eduardo es un hombre de, bueno, mediana edad, bastante alto, delgado, en apariencia enjuta por debajo de su ropa tampoco es una persona muy debilucha. Sus ojos, siempre acompañados por unas ojeras que parece ser que tiene desde hace muchos años y que quizás no sea solo por una falta de descanso actual, miran siempre de manera muy fría a prácticamente toda la persona con la que trata. Aunque en una conversación normal su tono de voz es monótono, cuando está trabajando, por así decirlo, y cuando quiere sacarle información a otras personas, como que cambia, como si se pusiera una máscara, y se le ve mucho más suelto, mucho más, como un cierto punto incluso sociópata para quien conoce cómo es fuera de su trabajo. Suele vestir con camisas interiores y camisas exteriores más amplias, un poco como dándole un aspecto un poco desgarbado, y un pelo corto con ciertas entradas que le da un aspecto que, aunque a primera vista parece sórdido, por suerte en Islandia, lo disimula un poco, siempre llevando grandes chaquetas y gabardinas que le protegen del frío, acostumbrado como está, pues, a un clima más cálido como es el de España. También sus manos, bastante largas, con dedos bastante largos y manos grandes, suele llevarlas en los bolsillos, y cualquiera que le ve con ellas fuera, quizás junto a una copa o junto a los cubiertos para comer, siempre ve ciertos ligeros tics en ellas, como si siempre intentara toquetear algo invisible. Perfecto. Pues en este caso vamos a ver a Eduardo durmiendo en su habitación de hotel. Llevas aquí unos días. Estás empezando a estar al tanto de todos esa serie de asesinatos. Parece que han muerto un par de niños. Parece que hubo un robo en la excavación que está teniendo lugar a las afueras. Empiezas a pensar que aquí puede haber una historia interesante que sacar de todo esto. Y quizá esa influencia, quién sabe qué, te están llevando a tener una serie de sueños que llevan repitiéndose varias noches. Empiezas a sentir el tacto de la hierba. Estás descalzo. Es de noche.
y hace frío. Te encuentras en el pueblo, o en lo que tu mente ha convertido en el pueblo, en esa versión onírica. Las calles, en lugar de asfalto, tienen hierba. Los edificios se parecen, aunque no encajen, pero desde luego parece que es el pueblo. Todo está en silencio, no hay luces encendidas, las farolas apenas, no hay mucha luz. Pero puedes ver cómo desde el fondo de la calle, por esa hierba, esa tierra que inunda todas las calles, parece que hay algo que se está removiendo en la propia tierra y que está empezando a avanzar hacia ti. Mientras mis pies pasan por encima de la hierba y camino un poco al borde de lo que sería la calle, rozando con la yema de los dedos las paredes de las casas de aquella propia versión de Akranes, como si de alguna manera ese roce me mantuviera de pie, observo aquella masa extraña que se acerca, y aunque quizás en otras circunstancias mi corazón empezaría a latir con más fuerza debido al miedo, ahora mismo ese temor estuviera embotado y tapado por bueno, las nieblas de este sueño, mis piernas se tensan, pero aún así me quedo fijamente observando, esperando, como si estuviera preparado para o salir corriendo o acercarme a esa cosa. Y es que no es la primera vez que sueñas con esto y sabes qué es lo que va a ocurrir. Sabes que en algún momento, en breve, esa cosa se acercará bajo tierra y cuando esté a tu altura, saldrá y te engullirá. Comienza a acercarse, a reptar. La tierra empieza a levantarse a su paso. Y entonces piensas que es momento de actuar. Piensas que quizá puedas defenderte. Piensas que quizá, como bien dices, puedas huir. Pero tus piernas no responden. Puedes sentir cómo tus pies, el tacto de la tierra, se hace más intenso, porque puedes notar cómo esa tierra empieza a rodearte, sujetando tus pies. No puedes moverte. Esa cosa sigue avanzando hacia ti hasta que sale. No alcanzas a verlo bien. Es una figura oscura, llena de dientes. Justo antes de que te devore, te despiertas, sudando, la cama empapada, en la habitación de hotel. Poniendo la mano por encima de mi pecho, sintiendo el compás totalmente descontrolado de mi corazón, como si esa rutina de bombeo, pum 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 pum, me trajera un poquito de calma, palpo un poco a mi derecha, buscando la mesita de noche, paso por encima del despertador, por encima de mi teléfono, hasta llegar a un botecito de un color anaranjado, traslúcido. Lo cojo con un poco de ansia, levanto la tapa blanca, agitando levemente las pastillas de su interior, y cojo una con la yema de los dedos, y al hacerlo me quedo mirándola durante un par de segundos, como si dudase de si eso iba a ser suficiente, y termino por volver a lanzarla adentro y de un trago tomar dos, tres, quién sabe cuántas antes de tragar, y vuelvo a dejar el bote mientras palpo algo más pequeño, más delgado, con una cadena metálica. Lo cojo, es una especie de relicario bastante simple, posiblemente de plata,
o que da una apariencia de ser de plata, y lo cojo, lo aprieto fuerte con una mano y cierro los ojos como diciéndome a mí mismo una y otra vez que solo ha sido un sueño, solo ha sido un sueño, solo ha sido un sueño. Magnífico. Muy bien, pues si os parece ya podemos empezar la aventura. Porque esto ha sido unas magníficas escenas preliminares que me apetecía meter, que creo que han sido interesantes. Así que vamos a... ya la cuestión, a qué es lo que nos ha traído hoy aquí. Ha amanecido, el día ha avanzado. Todos, por una razón o por otra, andáis detrás de esos asesinatos, de ese robo. Y es que tenéis noticias. Al parecer han encontrado el cuerpo de un hombre mayor que parece que ha muerto en su piso. Por supuesto, Oscar, tan avisado en cuanto ha ocurrido. La policía local se ha estado encargando, pero te han dicho que te pases por ahí en cuanto puedas, porque parece que tiene que ver con los asesinatos que has venido a investigar. Eduardo, te has enterado esta misma mañana de que había fallecido ese hombre. Y por supuesto no puedes perder la oportunidad de pasarte por allí y echar un vistazo. Isbjörn, tú te has enterado en la taberna local. Parece que se ha vuelto a repetir la misma muerte que la de tu primo. Tienes que pasarte, sin duda. Alguien tiene que encargarse de esto, porque parece que hasta ahora nadie ha estado investigando los asesinatos. Ya no sabes qué más hacer. Y por supuesto, a Thomas también le interesa, porque te han llamado, Thomas, esta mañana a la policía. Y es que parece ser que en la palma de la mano de ese hombre anciano han encontrado una pequeña piedra con una runa grabada. ¿No tienes constancia de que en el robo que habéis sufrido recientemente en la excavación se hayan llevado ningún tipo de runa? Pero desde luego, por la descripción que te da, encajan con algunas de esas runas que llevas estos días investigando. Runas extrañas que sí, que son vikingas, de origen vikingo, pero que no se asemejan a nada de lo que has visto hasta ahora. Así que, en la puerta de ese edificio, os podemos encontrar seguramente a los cuatro. Por conveniencias del destino diremos que los cuatro llegáis prácticamente a la vez. Y os podéis encontrar un cordón policial, al jefe de policía en la puerta, y bueno, a todos vosotros allí. Así que decidme qué es lo que queréis hacer. Yo saco la placa, se la enseño a ese jefe de policía y si esperara que me dé su consentimiento, cruzo ese cordón policial por debajo y me interno dentro del edificio. Muy bien. Cuando lo haces puedes ver claramente cómo el jefe de policía te echa una mirada, matadora. No le gusta nada que estés por aquí. Estás perturbando la tranquilidad del pueblo. Aquí nunca pasa nada. Has echado un vistazo a los informes y lo máximo que hubo fue un caso de violencia de género hace unos años. Pero normalmente son borrachos y accidentes de coche sin importancia, poco más. Pero desde luego estás al mando, así que no se puede negar. Sí, ¿qué hacéis el resto? He recibido miradas del jefe y de varios agentes. Pero bueno, estoy acostumbrado, en otros casos me ha pasado igual. Intento ignorarlas y seguir con mi trabajo y hacerlo lo mejor que pueda. Perdone, agente. Me han mandado llamar. Me llamo Thomas Johnson, soy arqueólogo. Sí, señor Johnson. Hemos encontrado... parece que el hombre portaba una pequeña runa. Una runa, Sí. Una piedra blanca, con una runa tallada. No sabemos si tiene algo que ver con el robo que sufrieron, pero si no le importa, nos gustaría que echase un vistazo. Sí, sí, claro. Lléveme donde esté esa piedra. Por supuesto. Hace un gesto a uno de los agentes que está en el cordón policial. Se acompaña al señor Johnson a la escena.
del crimen. Dejadle libertad para que eche un vistazo. ¿Tienen café aquí? Lo siento, te coge del hombro el policía. Te dice, lo siento, señor, aquí no tenemos café ahora mismo. ¿Tienen café? Maldita sea. ¿Y té? Té tampoco. Bueno, puedo preguntar a ver si le pueden conseguir uno. Bien, vaya, un Earl Grey, por favor. En ese momento, una manaza enorme se posa en el hombro de uno de los policías que hay al lado. Otro igual, Olafur. Otro igual. De nuevo, esos agujeros. No sabemos quién está haciendo esto, pero está empezando a ser una masacre. Esos niños, tu primo, y ahora este hombre. Y de nuevo, no sabemos qué coño está pasando. La escena es igual, se repite. ¿Cómo está Tora? Tora es la hija de fallecido. ¿Está ahí dentro? ¿Ha tenido que identificar a su padre? Sí, ha entrado a primera hora. Un agente, un compañero, se la ha llevado al hospital, se ha desmayado. El hombre apenas hacía vida social ya, y ya lo sabes. Pero joder, es una mierda, la escena es horrible. Junto a ellos, al principio con discreción, pero según va avanzando la conversación, acercándose un poquito más, me acerco a Isjorn y al policía y mirando así hacia los lados, casi como si fuera una confidencia, les digo, la gente en el pueblo está comenzando a hablar, caballeros. La falta de información a veces genera más rumores de lo normal, sobre todo en un pueblo tan tranquilo como este. Suelo trabajar como periodista. Mi nombre es Eduardo Noriega. Es un placer conocerlo. Como le digo, la falta de información suele generar muchos rumores. Y bueno, si pudiera de alguna manera intentar ayudarles un poco en esta investigación, podríamos aclarar a la opinión pública la normalidad de todo este asunto, ¿no creen? Para evitar... Si las miradas matasen, Eduardo ahora mismo tendría un témpano clavado en el corazón. Sigo hablando... Imagino que él ha hablado en inglés o sabe islandés. Entiendo que habrás hablado en inglés. En principio, la mayoría de la gente supongo que no tendrá problema en defenderse, al menos. Sigo hablando en islandés. ¿Y estos? Estos no son de aquí. Déjame que me ocupe yo de ellos. Y... Alto. ¿Cómo que ocuparte de ellos? Déjame que... No les voy a hacer nada. No la líes, Isjorn. Te conozco estos días, estás muy alterado. Lleva cuidado. Confía en mí, no va a pasar nada. Además es mejor. Tú haz tu trabajo. Déjame Eduardo, que te deje el pueblo. Eduardo, mientras ellos hablan, cuando has dicho lo de recuperar la normalidad, tratar este asunto con normalidad, ves que el jefe de policía parece que le ha interesado eso que has dicho. Dice, así que... Te dice con un acento... Habla en inglés con un acento muy marcado. Así que es usted... periodista. Sí, estoy de vacaciones. Pero, bueno, últimamente con estos... Con esta clase de eventos... mi curiosidad profesional... Bueno, me ha llevado a dejar un poco... esa parte más lúdica y quería interesarme sobre todo en un pueblo tan bonito y tan tranquilo como este, que ocurre algo así, bueno, puede poner a la gente nerviosa y
y la verdad es que no me gustaría que la paz de este lugar se viera perturbada. Bueno, pero eso es cosa de la gente. Le digo también en inglés. Sí, sí, por supuesto. Le entiendo a la perfección. Pero ya sabe. No, no me entiende. Si me entendiese, guardaría las distancias. Aquí no necesitamos a la gente como usted. Aquí no va a conseguir ninguna noticia. Escuche, Aisjorn, te dice el jefe de policía. Piense que quizás si al fin un periodista se interesa por esto, quizás si la opinión pública, si la gente empieza a enterarse, nos manden más gente, se interesen más y podamos llegar al fondo. Necesitamos recursos, ya sabe cómo está la policía. Estamos hechos mierda, joder. Desde hace muchos años. ¿Qué quieres? ¿Prostituir los asesinatos de... del padre de Tora? ¿Y de los niños? ¿Y de mi primo? No, lo que quiero es evitar que haya más asesinatos. Pues entonces haz tu trabajo, joder. ¿Pero de cuántos asesinatos estamos hablando exactamente? Han fallecido... Han fallecido ya... dos niños. Y el anciano. Que sepamos. ¿Pero han fallecido o los han matado? Parece que los han matado. Todos igual. ¿Todos tenían runas? No. Este ha sido el primero en el que hemos encontrado una de esas runas. Bueno. Aunque la muerte sí que ha sido igual en todos. ¿Ah, sí? En uno de esos momentos, que ya discretamente Eduardo... Bueno, tengo mis manos en los bolsillos de la chaqueta y ya he pulsado el botón de grabar prácticamente desde mi primera frase a Isjord, y al policía. Miro al anciano y le pregunto, ¿cómo ha habido alguna clase de... ¿Han muerto de todos de una manera similar? Es lo que había entendido, pero no sabía si este caso también era igual que el resto. Sí, todos igual. Todos han muerto con esos agujeros. Maldita sea, acompáñenme. Véanlo con sus propios ojos. Aunque, bueno, no sé si serán de estómago difícil. La escena es un poco dura. Yo cruzo directamente. Si están... No quiero perder la pista al periodista. No me gusta que esté aquí. No me gusta que esté hurgando en nuestros asuntos. Y no me creo una mierda que esté aquí de vacaciones. No sé qué cojones quiere la gente de un pueblo como el nuestro. Pero... lo que sea que esté haciendo, voy a ser una sombra. Y voy a aprovechar para ver el cadáver del hombre. No haga caso a los pobladores locales, le digo al periodista. Esta gente lleva enfadada como mil años. Generaciones de enfado, no se preocupe. No se preocupe. Bueno, estoy acostumbrado a, por mi trabajo, recibir todo tipo de desprecios y no me los tomo como algo personal. Sencillamente voy a ser totalmente respetuoso con este lugar y sobre todo con los sucesos. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Eduardo Noriega. Un placer. ¿Usted es una clase de investigador, policía o...? ¿Noriega es una deformación de Noruega? No, soy español, del sur, señor. Soy arquitecto, perdón, arqueólogo. Oh. Me vendría muy bien una entrevista por su parte. ¿Para qué universidad trabaja? Bueno, todavía no trabajo para ninguna universidad. Estoy trabajando como corresponsal freelance en estas tierras. Bueno, concretamente en Akranes estoy de vacaciones, pero sobre todo me he dedicado al noreste de Europa para, bueno, descubrir unas nuevas... Bueno, nuevos horizontes, por así decirlo. Freelance, O sea, que usted está de viaje espiritual. Sí, podríamos decirlo que sí, me viene bastante bien. Pero si necesito una entrevista, por supuesto. Aún así, primero deberíamos ocuparnos de este asunto que... Bueno, es que
las subvenciones últimamente están todas orientadas hacia Reykjavik. Han descubierto allí una casa comunal muy importante. Estoy buscando maneras, usted sabe, para intentar llamar la atención sobre este lugar y lo que hacemos aquí. Es muy costoso. Bueno, de eso le puedo ayudar. No, no hay ninguna clase de problema. Claro, con sus contactos freelance. No se preocupe. Mientras habláis, habéis ido subiendo las escaleras a un primer piso. Y llegáis a un pasillo. Un par de puertas a un lado, un par de puertas al otro. Una de las puertas que tenemos a la izquierda está entreabierta. Hay un policía frente a ella. Y conforme os acercáis, lo primero de lo que os percatáis es de que vuestras fosas nasales se inundan de ese olor a hierro, de ese olor a sangre. Llegáis a la puerta. Por supuesto, os dejan pasar. Y podéis ver un piso no muy grande para una sola persona. Al parecer el hombre vivía solo. Podéis ver que en el centro de ese comedor, sentado en un sillón, en pijama, bata, descalzo, se encuentra el cuerpo de este anciano, al cual, por cierto, no le hemos puesto nombre, pero lo vamos a llamar Larus. Podéis ver que el cuerpo está repleto de esos agujeros. Todo el sillón está lleno de sangre. Sangre seca. Podéis ver el rostro de ese anciano. Un rostro de puro terror. Una cara completamente desencajada, la mandíbula medio torcida. Seguramente murió sufriendo. Podéis ver que en la mesita que hay justo al lado, donde tiene una pequeña lámpara que aún está encendida, podéis ver que han metido en una pequeña bolsita de pruebas lo que parece ser esa runa. Yo, antes de que den un paso, me giro hacia ellos. Bueno, ya me ha comentado el jefe de policía. Bueno, ha insistido demasiado. No me gustan los civiles por aquí, pero... pero bueno, yo os dejaré ver la escena. Pero primero déjame verla a mí. Saco unos guantes azules típicos de látex y me los coloco y me acerco hacia el cadáver. Muy bien. Pues cuando te acercas, te puedes fijar en que el cuerpo está muy pálido. Parece que ha perdido muchísima sangre. ¿No crees que haya muerto hace demasiado? Es bastante probable que muriese ayer, quizá hace día y medio o dos días como mucho. Sí, me suena de haber visto estas heridas. Desde luego es seguramente es el primer cuerpo que ves en persona, pero desde luego las heridas son iguales que en esas fotografías de todos los informes que has estado viendo para preparar el caso. El caso es que esos informes no ponían exactamente estas heridas, ¿qué fueron la causa de las heridas? Y las inspecciono un poco más para ver si
¿Es que en este pueblo son así de torpes o hay algún problema? Pues mira, si te parece, vamos a hacer una tiradita. Vamos a hacer una tirada de ingenio. Va a ser fácil, ¿vale? Puesto que cuentas con los informes y demás para comparar. Vale. Y tienes toda la tranquilidad del mundo. Pues he sacado un 5, en ingenio tengo 2, 7 y 2 más por ser fácil, ¿no? Bueno. Vale, perfecto. Vale, pues... hasta ahora en los informes habías leído que parece que las heridas eran causadas por algún tipo de arma blanca grande, seguramente se barajaba algún palo de hierro, alguna cosa similar. Pero te da la sensación de que esas heridas, incluso diera la sensación de que fuesen mordiscos. Algo, las heridas son profundas, ¿vale? Si inspeccionas una de las heridas, la abres un poco, puedes ver que se hunde en el cuerpo. Saco y da la sensación da la sensación de que algo se ha abierto paso a mordiscos. Sí, saco mi bloc de notas y empiezo a tomar nota. Luego observo todo el cuerpo desde cierta perspectiva y veo esa piedra que está envuelta en, está dentro de la bolsita de pruebas. El profesor, el arqueólogo. Sí, sí. Me acerco. ¿Hay algo en esta casa que cuadre con alguien que sea un amante de la historia? ¿O un amante de la mitología vikinga o vete tú a saber, cualquier tipo de hobby relacionado con ello? Pues mira, es una buena pregunta porque relacionado con cultura vikinga y demás, no hay nada. Pero sí que te llama la atención que justo encima de la televisión parece que, bueno, puedes ver que hay una bandera francesa, una bandera de Francia, que está, es vieja, está medio raída, medio rota, y puedes ver que está colgada en la televisión. Veamos esa runa. Le extiendo la bolsita, digo, pero no la saque si hace el favor. O si lo va a hacer, le proporciono un par de guantes. Deme unos guantes, dame. Saco dos guantecitos y se los doy. Pues nada, en un primer vistazo a ver qué runa es, la voy examinando mientras me pongo los guantes. Muy bien. Pues cuando echas un vistazo, lo que puedes ver es que es una piedra blanquecina. Parece que está pulida, ¿vale? Por todos sus lados. Digamos que, aunque es piedra, da la sensación como si fuese una especie de moneda antigua. Está muy bien pulida. Y en una de sus caras hay tallada una pequeña runa con unas formas geométricas sencillas, aunque no consigues identificar una runa concreta. No es una runa que tú conozcas de ninguna cultura nórdica ni nada similar. Se asemejan, el estilo es muy similar, pero no es una runa que conozcas. Y te extraña porque las conoces al dedillo. ¿Y bien, profesor? Pues esto parece un granito simple, la saco. Y la runa es posible que sea alguna derivación local del futhark antiguo. Por las formas, diría que podría ser la runa Geran. Bueno, y algo que entienda los que no son tan cultos como usted. ¿Qué? ¿Qué significa eso en cristiano, por favor? En cristiano, además, lo quiere usted. Claro. Significa cosecha, quizás, pero es posible que no. Los asentamientos locales
tienen unos 900 años, 900 a 1100, y el futuro antiguo tiene bastante más, unos 1600 años. No es coincidente, además, siendo algo parecido a una moneda, quizás su objetivo fuese litúrgico más que el intercambio, porque runas y dinero nunca han coincidido en la cultura escandinava. Así que es un auténtico misterio, interesante. Difícilmente podría venir de las excavaciones que estamos haciendo yo y mis becarios. Eduardo, así despacito, con calma, mientras mira a su alrededor, se va acercando a la televisión. También ha llamado su atención aquella bandera. Una bandera que, de algún modo, le ha recordado una especie como de trofeo. Se acerca, se inclina ligeramente, como buscando sus esquinas, mirando, intentando sopesar cómo de antigua puede ser, y mientras imaginándose un poco si puede haber sido fruto de algún saqueo, alguna clase de subasta, y mientras sigue también mirando alrededor el resto de la sala, como buscando algo más que conecte esa bandera con algún otro objeto de la sala. Vale, pues te voy a comentar un par de cosas que suceden casi al mismo instante. En primer lugar, cuando echas un vistazo a esa bandera, te parece que es una bandera que tiene algo de tiempo, pero no es especialmente antigua. Cuando te acercas un poco más, lo que puedes ver es que está vieja, pero porque parece que está maltratada, está llena de suciedad, de manchas. Incluso identificas manchas de alcohol o alguna bebida similar. Mientras estás echando un vistazo, podemos ver cómo uno de esos policías entra con una mujer mayor. Y os dice: esta es Ana, es la dueña del edificio. Ella se encarga de alquilarlos y ha sido quien ha encontrado el cuerpo esta mañana. Podéis ver a una mujer mayor, pelo blanco. Rondará a los 60 y muchos, casi 70. Más o menos como Tomás. Yo he estado mirando por encima del hombro del policía. Me ha producido una sensación extraña verlo hurgar en las heridas de mi vecino. Pero aunque soy reacio a toda esta parafernalia, la policía local no ha estado haciendo mucho y siento dentro de mí, aunque no quiera admitirlo, cierta esperanza por lo que puedan traer esta gente. Quiero creer ligeramente lo que ha dicho el policía sobre tener más repercusión mediática, traer más medios, y lo que estaba mirando también, porque las noches siguientes a la muerte de Einar, he de admitir que nada más cerrar el taller me pasé por el parque donde me lo encontré, y una vez ya todo el shock se fue, una vez lo pronunciaron muerto y pude descansar, no he podido dejar de pensar en eso que vi. Intenté incluso buscar rastros de que no fue una alucinación, no fue algo producido por la ansiedad o por el momento. Y al ver las mismas heridas, porque yo pude ver las mismas heridas que tenía el cuerpo de mi primo, me sorprendo a mí mismo mirando a ver si hay algún tipo de agujero en el suelo o algo por donde se pudiese colar esa cosa que vi, que no sé muy bien lo que era. Pero aparte de eso, lo encuentre o no, en cuanto aparezca Ana por la puerta,
a ella. Muy bien. Pues si quieres dirigirte a ella en primer lugar y luego echamos un vistazo a lo otro, lo que prefieres. ¿Ana? Sí. Necesitan algo. El señor agente me ha dicho que estaban investigando y que igual querían hablar conmigo. Sí, sí, por supuesto. Usted es quien encontró al cadáver, ¿verdad? Sí, esta mañana. Llevaba un par de días. Esa piedra estaba en su mano. Aunque la encontraron los agentes, la tenía apretada con fuerza. Vi cómo se la quitaban cuando empezaron a examinar el cuerpo. Tomo nota de todo lo que me dice en mi libreta. Entiendo, entiendo. ¿Y escuchó o vio algo la pasada noche? ¿Algo que le hizo sospechar? No. El pobre Larus. No tenía muchas visitas. Estaba bastante solo y de hecho ya lo ve. Hasta que han pasado un par de días, no. Pobrecillo, ni siquiera lo habíamos echado en falta. Bueno, no se preocupe, señora. Seguramente encontremos a quien haya hecho esto. ¿Tiene algo más que comentarnos? ¿Ves cómo se queda mirando la bandera francesa? Dice... Para lo único que se le escuchaba era para discutir con los yonkis del tercero. Para eso sí, le gustaba salir a la escalera en cuanto los escuchaba y pegarles cuatro gritos. Se llevaban mal, tenían muchas peleas. Juraría que esa bandera es de ellos. Hola. He desconfiado mucho. En las excavaciones, en alguna ocasión se han acercado drogodependientes y gente de mal vivir. No estaría mal preguntarles por la piedra, aunque no tendría mucho sentido que tuviese valor para este pobre hombre si fuese recién robada. ¿En qué mano estaba, gente? En la mano izquierda. ¿Tiene eso algo que ver, profesor? Es posible. Para los dementes que piensan en la adivinación como un método práctico, puede llegar a tener valor incluso la mano, igual que el ojo de Odín, perdido mientras colgaba muerto de Yggdrasil. Si fuese el izquierdo o el derecho, quiero decir, ya me entiende. Esta piedra podría ser una vulgar imitación moderna en realidad. No hay nada que nos garantice que sea antigua. Es posible que la runa sea un trazado mal hecho por algún loco. O quizás uno de esos yonkis completamente drogado. ¿Usted tendrá métodos, profesor, para saber a qué edad pertenecería? Si es antigua o es como usted dice... Hazme Tomás una tirada de ingenio. Tiras 2d6 más ingenio. Ahí voy. No hay todo, sí, por supuesto, pero en laboratorio, no aquí. Habría que examinar los restos en los surcos de la piedra. Claro. Eso es bastante costoso y además también ha sido contaminada. Vale. Como bien dices, averiguar la. El tiempo que tiene, su antigüedad. Obviamente necesitarías ir al laboratorio que tenéis montado en una de las tiendas de campaña de la expedición. Pero, desde luego, una vez empiezas a examinarla, a echar un vistazo, aunque se mantiene, que no parece tan antigua por lo bien pulida que está, sí que te da la sensación de que es bastante, bastante antigua. No es... No, si es una imitación, también tiene muchos años, o sea, pero tienes claro que es una pieza bastante antigua. Yo me doy cuenta entonces de que
defendiendo que no sea antigua, podrían quitármela y que se convierta en una prueba sin valor. Mientras que si defiendo que es antigua, podrían tratarla como un objeto arqueológico y, por tanto, que me la quede yo o que sea su custodio. No sería el primer caso de elementos como este muy bien conservados por la acción del hielo. De hecho, es posible que pueda decirnos mucho más de lo que aparentemente se puede sacar de ella. Debería llevármela y estudiarla en mi laboratorio, al menos un par de días. Está bien. Le haremos un recibo y podrá usted estudiarla todo lo que quiera. Yo me dirijo a Ana. Y me disculpo inicialmente y le pregunto, discúlpeme, ha dicho que el fallecido algo discutía con los drogadictos del tercero. ¿Sabe usted si, bueno, dice que esta bandera les pertenecía? ¿Sabe usted si discutía habitualmente por otros asuntos? Quizás temas, bueno, de extranjeros o algo por el estilo, dado que esto era una bandera francesa. Bueno, es una bandera francesa. Sí, bueno, no sé si os habrá dado cuenta estos días que ha estado por aquí, pero en este pueblo no nos suelen gustar mucho los extranjeros. Es un pueblo tranquilo y en cuanto aparece alguien, pues suelen armar revuelo. Y pueden sentir mi mirada clavada. Me sorprende la falta de tacto de estos extranjeros hablándole así a la pobre Ana sin siquiera una milésima de paciencia ni nada, simplemente directamente preguntándole. De hecho, cojo a Ana, le poso una de mis manos en el hombro y le digo: ¿Prefieres que hablemos tú y yo? ¿Quieres un sitio más apartado? ¿Quieres que vayamos a tu casa y allí me cuentas? Yo se lo diré a la policía, no te preocupes. Se acerca a ti y dice: mira, joven, yo no me quiero meter en su trabajo, por supuesto, pero yo estoy segura de que esos hombres han tenido algo que ver. Llevaban amenazándose mucho tiempo y yo creo que uno de ellos, cuando iba hasta las cejas de esos que se meten, se le ha tenido que ir la cabeza y ha hecho esto. Estoy segura. Los conozco. Sé algo de esto, dado que es un pueblo pequeño. He oído más rumores de que la estuviste enviando. Sí, a ver, tú sabes que hay efectivamente. Había un tipo que sabes que es francés. Que lleva una temporada ya por el pueblo. Y sabes que en algún sitio se juntaban para hacer sus trapicheos, consumo, venta de drogas. Parece ser que tenían un piso aquí, que es donde llevan a cabo ese tipo de negocios. Me suena, y la han liado mucho por el pueblo de vez en cuando. De hecho, al principio cuando vinieron, uno de ellos me trajo su coche porque los bajos estaban totalmente destrozados. Tuve que explicarle que aunque la nieve parezca blanda al principio, luego se endurece y el hielo puede ser más duro que una piedra. Recuerdo que, de hecho, ni siquiera le cobré la mano de obra al hijo puta, solo la pieza, porque pensaba que el tío no tenía un duro y me metió una trola, me dijo algo así como que necesitaba el dinero para... que necesitaba el coche para trabajar o no sé qué. Ahora me empieza a sonar. No trae nada bueno. Vale, cualquiera de vosotros, ya me diréis vosotros quién, seguramente os fijáis más de uno. Os podéis fijar, como os he dicho al principio, este hombre estaba en uno de esos sillones de su casa, descalzo,
podéis ver que en la entrada están esas zapatillas de estar por casa. Y podéis ver claramente que tienen restos de lo que parece sangre seca. Y la sangre no va desde la puerta hasta ese sillón donde está, ¿verdad? No. La cojo con los guantes, esas zapatillas. Sangre seca. Y evidentemente no es de la víctima. Así que podría ser de su agresor. Se la guardo en una de las bolsitas. Oiga, gente, sí. ¿Con qué arma le han hecho estos agujeros a este pobre hombre? Porque parece un taladro o algún tipo de barbiquí bastante grande. Pues, a decir verdad, en los informes anteriores ponía que era de un arma blanca bastante grande, como usted bien ha dicho, pero me he fijado y parece el mordisco. De algún tipo de criatura. ¿Mordiscos? ¿Cómo? ¿Algún animal se ha podido colar? ¿Cómo un colmillo? Un colmillo. Parecían más bien varios dientes los que se abrían paso. Vaya, vaya. Me quedé así mirando un poco al... como a la nada. Es cuando dice eso el del detective. Y... y le pregunto, ¿en algún laboratorio se podría comprobar si, o bueno, quizás lo sepa usted, dada su experiencia, si esos mordiscos han sido desde fuera hacia adentro o quizás en todas las heridas son el mismo tipo de dientes? O... El laboratorio es arqueológico, no. El forense no está preparado para dirimir este tipo de asuntos. Entiendo que la policía local tendrá algo, aparte de brea y aceite de ballenas, ahí tendrán algo para identificar más cadáveres, ¿no? La verdad que con un simple vistazo he podido cerciorarme de que las heridas se produjeron de fuera hacia adentro. Ya veo. Pues podría decirlo yo también, de fuera hacia adentro, por supuesto. Sí. Si, Oscar, si quisieras estar seguro, sabes que sí, que en la comisaría podrías seguramente solicitar que se hiciese alguna prueba forense con algún, seguramente con algún microscopio similar que se pueda ver el tejido, pues seguramente te podrías asegurar al 100%. Sí, sí, está claro que después de esto... iba a hacer la autopsia y a mandar a analizar esa sangre que hemos encontrado en las zapatillas del anciano. Vale, perdón, es que Mosra tiene un espíritu detrás de la puerta. Me están diciendo por el chat. Ido mal rollo, que flipas. Es atrezo. Es atrezo para la partida. Vale, vale. Mientras no venga después acá por cada uno de nosotros, dime que es el gato. No. Si es un gato, me daría más miedo todavía, ¿eh? Es un gato enorme. El gatubus. Sí, sí, mira, a ver. No termino de entender qué es, porque. Porque vivo solo. No abres. ¡Lo comen! Ya está, ya ha entrado. Creo que es mi chaqueta. Se acaba de dejar pasar al espíritu de toda la vida de Dios, sí, sí, de todas las películas. Le ha dado mal rollo, le ha dado todo el mal rollo y he dicho... Ya está. Ya está muerto, ya no tenemos partida. ¿Alguien quiere dirigir? Son mis chaquetas, confirmamos. Un cura con sotana y te corban. Bueno. No las he quitado. Como os decía. Tengo intención de subir a hablar con esos drogadictos. Si la piedra les parece.
desapareció o ellos fueron quienes lo robaron. Deberíamos preguntarles directamente si tienen algo que ver con el robo de la piedra, de estas o de otras y de dónde. Déjeme que le ayude entonces. Déjeme que le acompañe, profesor. ¿Cuál es su nombre? Thomas. Isbjorn, encantado. Isbjorn, ¿no? Hermoso nombre. ¿Isbjorn? Así que usted es el hermano de una de las víctimas. El primo. El primo. El primo, disculpe. Tantos informes me han tergiversado un poco las personas. Vaya, Discúlpeme, bueno, me ha sentido pésame por lo ocurrido. No es nada. Me guardo lo que iba a decir. Si quiere venir conmigo. Sí, será mejor que vayamos todos a ver a esos yonkis. Pueden ser algo peligrosos. Muy bien. ¿Le pusieron el nombre antes o después de ver lo grande que eran sus padres? Sonríe un poco. Es un nombre familiar, no es muy común por aquí. Por aquí en ningún sitio. No lo había escuchado. Salvo en las prosas antiguas. Isbjorn, oso polar, es algo costoso, un mote familiar que debe ganarse. Interesante para alguien tan grande como usted. Me sorprende que lo sepa. Sí, tenemos... Bueno, a mi familia le gusta... Le gustan estas cosas de la historia. Por lo visto, tenemos algún antepasado que sí que se ganó el nombre. No creo que le esté haciendo justicia, pero sí. Me sorprende que sepa tanto de nuestra cultura. Bueno, no soy arqueólogo, estoy aquí por algo. No estoy de vacaciones, digo, mirando al periodista. No, seguro que está aquí haciendo algo muy útil para todos. Para todos ustedes, sí. Estoy cuidando su cultura. Curiosamente, su ministerio solamente piensa en Reykjavik. Y aquí hay mucho que conocer, mucho que proteger. Y es muy necesario. Creo que sabrá mejor que nadie que se está perdiendo. Sí, así es, sí. Bueno, señores, vayamos a lo que íbamos a hacer. Ya tendremos tiempo de hablar más adelante. Sí, claro. Muy bien. Pues os ponéis en camino hacia ese tercer piso. Os dice... Ana, os dice la puerta. Segunda puerta a la derecha. Tercer piso. Subís hasta allí. Y podéis ver claramente esa puerta. Todas las puertas en el pasillo están cerradas. ¿Quién va primero? ¿Quién se acerca primero a esa puerta? Yo voy primero. No, voy yo primero, hazme caso. De hecho... Ya, los dos a la par, yo creo. Miraría, te echaría una mirada y dejaría que fueses a mi lado. Al fin y al cabo soy el agente al mando. Hijo, ¿y su nombre es? Mi nombre es Agente Jensen. Agente Jensen, déjeme a mí, a los lugareños. Si de verdad está aquí para ayudarnos, sino para ganarse un titulito en su historial, creo que entenderá que es mejor que me deje hablar a mí. Ya ha visto que aquí no somos gentes
muy dadas a hablar con extranjeros. Una cosa no quita la otra. Que quiera ayudar no quiere decir que no sea un avance en mi carrera. Y tenía entendido que este hombre era francés o algo así. ¿Francés? Lo digo por lo de hablar con los lugareños. Pero sí, sí, adelante. Vaya usted primero. No estaré muy lejos. Estoy intentando que estos putos extranjeros me caigan bien, pero... En fin. Bueno, Oscar es el único que... Al menos es islandés. Es islandés, pero no es de aquí. Sí, pero no es de aquí, sí. Un extranjero más. Muy bien, pues... Os acercáis a esa puerta. Isbor, supongo que tocas a la puerta. ¿O qué haces? Toco. Toco, me cuadro. Para parecer... más amenazante, cosa que estoy bastante acostumbrado a hacer, y espero que abran. Pues golpeas la puerta una vez, la golpeas una segunda con insistencia, y en ese segundo golpe la puerta se mueve un poco. Te das cuenta de que, aunque estaba muy entornada y a simple vista no se podía apreciar, la puerta está abierta. Me quedo con el puño a medio toque. Miro hacia atrás, hacia mis compañeros. Y la abro poco a poco. Cuando... ¿Hay alguien? El silencio es completo, nadie te responde. Conforme abres esa puerta, puedes ver que el interior es un piso bastante asqueroso. Sofás antiguos, llenos de quemaduras, de cigarrillos. En la mesa puedes ver un bong lleno de mierda. Puedes ver jeringuillas. Puedes ver cucharas, papel de aluminio. Aquí tienes que llevar cuidado donde te sientas porque está todo de restos de droga y de mierda hasta el culo. Pero eso te pasa rápidamente desapercibido. ¿Entráis todos a la habitación? Al piso, perdón. Yo he hecho mano a mi pistola y la desenfundo. Porque en un piso de estas características no sabemos que podemos encontrarlos. Y a Isbior como a Eduardo les doy un par de guantes de látex. Al profesor ya se lo había dado anteriormente, pero por si acaso hay que tocar algo que le hagan con cierta protección. Os voy a pedir a todos, ahora os narraré por qué os pido esto, pero así, mientras hacéis las tiradas yo os lo voy narrando, os voy a pedir a todos que me hagáis una tirada de cordura. Para ello, pues me tenéis que tirar por voluntad. Y vamos a ver si sacáis, si hacéis un fallo, 7 o menos, vais a perder un D6 de cordura. Si hacéis un fallo, no, perdón, un D3 de cordura. Si hacéis un éxito normal, vais a perder 1 de cordura. Si hacéis un éxito crítico, no vais a perder nada, ¿vale? Pues allá vamos. Está muteado, Mirra. Es verdad. Que me pongo los guantes y mientras tanto aprovecho para entrar al último. Y coloco una nueva cinta. Meto la mano en el bolsillo izquierdo y saco una nueva cinta pequeñita que meto en mi grabadora. Suelo usar cintas analógicas porque me es más fácil etiquetarlas con rapidez y no tengo que llevar un ordenador conmigo arriba abajo. Y tras ponerme los guantes, saco una pequeña linterna y es cuando entro detrás de, supongo que Tomás, que será
el penúltimo en entrar. Y voy a tirar. Muy bien, pues decidme cómo han ido esas tiradas ahora. Un 7. Un 9. Un 9 yo también. Yo no hay menos. Vale, pues Is John y Eduardo perdéis un D3 de cordura. Y Oscar y Tomás perdéis un puntito de cordura. Vale. Se perdió uno de cordura. Igualmente. Yo uno también. Y bueno, si os parece bien, os voy a narrar ahora sí por qué habéis perdido ese punto. Cuando entréis a la habitación, al piso, perdón. En primer lugar, como digo, os llama la atención toda esa cantidad de mugre. Pero hay algo que os sorprende mucho más. Muchísimo más. No se escucha nada. Habéis pensado que quizá no había nadie en el piso. Pero sí que hay. Tres personas. Tres personas. Podríamos decir. Tres personas y media. En alguna de las habitaciones, en el pasillo, podéis ver cuerpos. Cuerpos de personas claramente yonkis. Muertas. Esta vez las heridas son incluso más duras. Esta vez está claro que son mordiscos. Mordiscos de algo mucho más grande. Se han comido parte de los cuerpos. Podéis ver huesos rotos. Podéis ver músculos desgarrados. Uno de los cuerpos tiene las cuencas de los ojos vacías. ¿Cómo reaccionáis ante esto? Yo, por mi parte, me encontraba bastante cerca de los cuerpos cuando me he percatado de su presencia. Quizás, pues, cuando alguno de los demás hace un gesto o un sonido al verlos. Y cuando miro hacia ellos, miro sus heridas, aquellos mordiscos, y tengo por un momento un breve recordatorio, una imagen, un flash en mi cabeza de mí mismo paseando por las calles de Acranes, pisando la hierba con mis pies descalzos, y vuelvo a sentir, como tantas otras noches antes, esos mordiscos en mi propia piel, y me voy hacia atrás, trastabillando, y mi piel empieza a exudar, aunque mi cuerpo está totalmente frío, y me quedo un momento helado, mientras se me nota que intento balbucear unos segundos, incapaz de decir nada. A mí, estoy acostumbrado a ver cadáveres, pero no en estas circunstancias, la verdad. Y se me escapa un joder. Y empiezo a mirar hacia todos lados, a ver si encuentro la causa de esta auténtica masacre. Con la pistola hacia un lado y hacia el otro. Miro por toda la casa. Tomás, ¿qué haces tú? Yo todavía estoy algo cansado. Subo las escaleras, me apoyo sobre el bastón y me quedo quieto, como si masticase algún tipo de idea en la boca. Estoy moviendo las mandíbulas, bastante impresionado, con los ojos abiertos y quieto, quieto, muy quieto. Una pregunta. La sangre está cuarteada, se nota, está comenzando a coagularse, se nota que esto pasó hace tiempo. Sí. Esto ha pasado, pues, hace por lo menos, échale, unos 5 o 6 días, probablemente.
Debo decirles algo. Hace unas noches, en la excavación vi a una criatura. Yo no sé lo que era, pero era una especie de gusano grande con una boca grande y dientes. ¿Era como una anguila? Como una anguila, así. Como una serpiente con un montón de dientes. Sí, solo que es del tamaño de un brazo. De un brazo común. No tuyo. Y se movía bajo tierra. ¿Verdad? Digo, con posiblemente la mirada más con más sentimiento que habéis visto hasta ahora en su cara, hasta ahora fría. No sabría decirlo, apenas fue un momento. Lo vi de reojo. No sé cómo reaccioné siquiera. Intenté dar con mi bastón y al momento ya no estaba. ¿Y dejó un rastro verde, verdad? No he visto ningún tipo de rastro, pero entiéndanlo, donde trabajamos hay mucho movimiento cotidianamente. Yo creo que estos días, bueno, están siendo un poco locos. Creo que estas noticias, lo que le pasó a su primo Ijon, y lo que le ha pasado también a ese pequeño, me ha dado que pensar, y por las noches es como si hubiera visto bajo el suelo de este pueblo algo similar a lo que usted me está describiendo. Yo lo vi también. Notáis el escalofrío en mi voz. Fui yo quien encontró a mi primo y mi primo me llamó creía que estaba loco, joder. Pero vosotros también lo habéis visto. Ustedes joder, han estado en joder, las instalaciones. ¿Lo han estado en las instalaciones? Yo pensaba que sería algún tipo de toxina natural acumulada en el barco que estamos desenterrando al lado de la casa. Algo frecuente, por otra parte, porque puede afectar al sistema neurológico y tener alucinaciones. Pues, yo no he estado nunca cerca de esa cosa y sé lo que vi. Señor, si eso lo han provocado unas toxinas, están en todo el maldito pueblo. ¿Y unas toxinas dejarían esos mordiscos en los cadáveres? No, claro, no. Es lo que pensaba hasta hoy. Joder, no he visto ninguna toxina que se lleve medio cuerpo de un yonki. Me guardo la pistola tras no encontrar nada a lo que disparar. Entiendo que te has movido por la casa. Te he visto que te hayas movido por las habitaciones o algo así. No, más bien me he quedado mirando cerca de los cadáveres sin moverme demasiado. Solo apuntando la pistola hacia todos lados. Necesito saber si hay más runas como estas aquí. Quizás en sus manos. Digo, me acerco a uno de los cadáveres. Cuidado. Pues podemos ver cómo Eduardo se acerca hacia uno de esos cuerpos, dispuesto a abrir una de las manos. Podemos ver a Oscar cómo sigue echando un vistazo. Ha guardado la pistola, aunque sigues alerta. Pasa por tu mente que quizá lo que haya matado a esta gente pueda seguir por aquí, encerrado. Tomás, te empiezas a acercar también hacia esos cuerpos. Y es Bjorn. Imagino que también. Voy justo detrás de él. Yo no me acerco. Yo no me acerco. No, yo no me acerco. Si él no se acerca, me adelanto. Me adelanto con Eduardo. Pues entonces podemos ver un plano
que podemos ver ese cuerpo, uno de esos cuerpos, el que está en el salón, podemos ver un plano que empieza desde los pies, va pasando por todo el cuerpo, hasta prácticamente el cuello, donde tiene puesta una de las manos cerradas. Eduardo, agachándose para abrirla. Y lo que haya en esa mano será descubierto en la próxima sesión. Porque aquí vamos a acabar nuestra primera sesión del reparto de las runas. Hasta aquí. Hijo puta. Tuviste sensual master. Pues bueno, espero que os haya gustado. Hostia. No nos hemos ni acercado a donde yo creía que nos íbamos a quedar para acabar la primera sesión. He pensado a tres sesiones, tío. Estamos en la escena inicial, ¿vale? No hemos acabado la escena inicial. Así que bueno, seguramente sean más tres sesiones que dos, ya veremos. Pero bueno, espero que esté gustando de momento. Como digo, aventura que vais a tener, si queréis, para echarle un vistazo, la gente que nos esté viendo en YouTube, la tendréis en la descripción, ¿vale? Para echarle un vistacillo, ya que es gratuita, pues que podáis leerla y dirigirla. Pues ya os aviso de nuevo, como he dicho al principio, que está un poquito modificada por mí, ¿vale? Porque he hecho un par de apaños para que me resultase un poquito más interesante. Pero tiene una muy buena base, está bastante guay. Así que, bueno, pues esto ha sido. Muchas gracias porque ha habido 20 y pico personas, casi todo el directo, que es bastante más de lo que suele haber por aquí, que normalmente suelo tener una media de 12 o así, y hemos estado 20 y pico casi toda la partida, así que un placer. Y nada, muchísimas gracias a mis pedazos de jugadores, que está siendo una mesa súper chula. No os pienso meter ningún tipo de prisa, ¿vale? O sea que podéis enrollaros lo que queráis, porque yo me callo aquí y os escucho hablar, y yo, para mí es suficiente. O sea que vamos, a tope. Cuidado que estoy diciendo lo que estoy diciendo. sí, os estoy dando alas. Cuidado, que eso es peligroso, ¿eh? Que yo genero unos soliloquios de la hostia. Gracias a ti, gracias también al cura con sotana por acompañarnos sí. Para la partida. Bueno, ya para la próxima sesión buscaremos un sustituto para Busra, porque dudo que sobreviva esta noche. Vale, no, así ha sido que un placer. Un gusto. Tendremos un nuevo jugador. No te mueras antes del sábado, por fin. Dile al cura. Eso, que se espere. Espérate a dirigirnos vampiro, al menos. Pero bueno, muchas gracias a todos mis jugadores, muchas gracias a Sandra, a Mario, a Mus y a Sirio. Un tremendo placer tenemos por aquí. Y nada, nos veremos a ver si puede ser el jueves que viene para continuar con esto. Os recuerdo que este sábado a las 6 de la tarde tenemos Vampiro. Y bueno, ahí tendremos a Musa al mando. Y nada, y la semana que viene pues seguiremos con esto, seguiremos con Vampiro. Y dentro de poco, cuando acabe. ¡La hostia, qué mal rollo! Tendremos. ¡Hostia! ¡La habéis visto! ¡La virgen puta! ¡Qué mal rollo! Una mano. Sí, literal. Ha sido muy mira, guay. Últimamente no me libro en mi partida de tener que sacar clipazos, ¿eh? O sea, luego tendré que sacar unos cuantos clips de esta. Bueno, chicos, antes de que presenciemos una muerte en directo y me cierren el canal, vamos a terminar ya. Así que nada, un placer y nos vemos en la próxima partida. Chao. Chao.